Desde su inicio, las sociedades humanas han necesitado expresarse artísticamente. Es un rasgo distintivo de nuestra naturaleza. Necesitamos mostrar nuestra forma de comprender el mundo, de entender nuestra relación con lo que nos rodea, incluso con nosotros mismos. Hemos representado las relaciones humanas, las existentes, las dominantes y las deseadas. Con el arte, el hombre ha exteriorizado lo que es, lo que quiere ser y también lo que debe ser. De forma singular, en la pintura ha cristalizado este afán, esta necesidad, esta pasión por plasmar más allá de la mirada. Una mirada guardada por las élites de cada época para su propio deleite y vanagloria, a veces expuesta al pueblo con ánimo ideologizante y moralizador. Hasta que el pensamiento ilustrado entendió que al menos una parte del arte y la pintura, en particular las obras que procedían de las colecciones reales, debían ser para el conocimiento y el servicio de la nación soberana. Es el momento de la creación de las grandes pinacotecas. Es el momento de la construcción de una de las grandes catedrales de la pintura de todos los tiempos. El Museo Nacional del Prado. Situado en pleno corazón de Madrid, la capital de España, el Prado forma, junto al Thyssen y al Museo Reina Sofía, el llamado Triángulo del Arte. Al penetrar en sus espaciosas salas, descubrimos que el Museo Nacional del Prado no es una galería de pintura en formato grande. Sus muros albergan uno de los mayores tesoros pictóricos. Como decía el pintor Antonio Saura, el Prado es la mayor concentración de obras maestras por metro cuadrado que existe en el mundo. Podemos guiarnos por el placer en sí del descubrimiento. Andar en busca de ciertos cuadros, pero existen recorridos infinitos, a veces de toda la vida, porque el Prado es infinito. Se puede ver cronológica, histórica, temática o técnicamente. Hacia adelante o hacia detrás, comparando estilos o encontrando bellezas repetidas en el tiempo. Un juego tridimensional que, sin embargo, no es nada virtual. Nuestra visita es completamente sensorial, material, sentimental, pasional. Al fin y al cabo, este es el objeto del arte. Más que exponer, transmitir. Más que transmitir, emocionar. Un viaje donde cada espacio, cada rincón, puede ser estación donde apearse para contemplar o por donde pasar para llegar a entender lo que vamos a descubrir más adelante e ir completando la ruta iniciada. Muchos artistas, poetas, escritores y por supuesto pintores han tomado estos interiores del Prado como lugar de estancia preceptiva, como sitio de culto casi diario, desde donde llenarse de sabiduría y donde invocar a la inspiración. Este es precisamente uno de los espacios donde mejor podemos ver la evolución del arte,
de sus corrientes, de la dialéctica entre las distintas mentalidades que hicieron progresar las técnicas y la visión sobre el mundo. Porque al fin y al cabo, la pintura no es sino un espejo donde los hombres de diferentes épocas nos miramos para entender un poco más lo que somos y lo que fuimos. Aquí queda muy claro este discurso. Precisamente las últimas escuelas que tienen cabida, las del XIX, aquellas que van a marcar el tránsito al siglo de las vanguardias, acaban donde empieza el recorrido de las primeras pinturas. Un símbolo para comprender que el arte es un camino de ida y vuelta, un ciclo permanente desde el cual sigue evolucionando la creación y el ser humano. El Prado no expone una muestra de lo que se hizo en distintas épocas, sino lo mejor que produjo cada una de ellas. Una colección de pintores admirados por pintores. Las primeras obras del Prado son ciertamente singulares. Un excepcional ejemplo del estilo románico que proliferó en la península en plena Edad Media. Las distintas variantes del periodo gótico están representadas en magníficos retablos que reflejan el ya imparable despegue y auge de las ciudades y del comercio. Precisamente las grandes colecciones del Prado comienzan a partir de la revolución artística del 400. El primer renacimiento también está representado por obras de Pedro Berruguete y Juan de Flandes, el que fuera pintor de corte de Isabel la Católica. Juan de Flandes y Berruguete son los pintores que llevan a Castilla, en el siglo XV, las influencias del Renacimiento italiano y los Países Bajos. Los enclaves donde se está gestando una auténtica revolución en el arte que va a dejar atrás la concepción del mundo medieval. La captación de la luz, la reproducción del espacio, apoyado en las reglas de la perspectiva y la representación de la expresión humana, acercaban la realidad al espectador. Los protagonistas abandonan el plano frontal y ocupan el espacio creando diagonales. El detalle y la calidad cromática ayudaban a que todas las partes compusieran un todo. La pintura de Fra Angelico representa el paso natural entre la tradición gótica y el primer renacimiento italiano. En una de sus piezas maestras, La Anunciación, las formas góticas conviven ya con una sensible preocupación por la perspectiva y el relieve. De manera innovadora, la paleta de Mantegna dota a los personajes de volumen y peso. Ayudado por un dibujo que adquiere un papel sin precedentes en busca del canon de belleza clásica. La historia de Anastasio de Glionesti da color a la venganza amorosa que se narra en el Decamerón.
La religión se mezcla con el mito y los valores de la antigüedad se dan la mano con el naciente humanismo. El individuo adquiere el protagonismo como la creación más importante de Dios. A Botticelli se le conoce como el pintor poeta del Renacimiento. De forma paralela a las nuevas ideas provenientes de Italia, en los Países Bajos también eclosiona uno de los pensamientos más avanzados en pintura. Los flamencos aportan en sus cuadros una técnica diferente, la pintura al óleo, que proporciona a la obra una mayor gama de colores e intensidad, a la vez que abren la puerta a nuevos temas que representar. Camping, Van Eyck o Weyden serán los nombres más destacados en los inicios de una escuela que renovó definitivamente la mirada y la manera de hacer pintura. Todavía hoy provoca el asombro y admiración de quien lo contempla. Es el Descendimiento de Weyden. El cuadro es un prodigio en el tratamiento del color que resume todos los avances de la pintura flamenca. Destaca la cuidada composición y el tratamiento del espacio, el volumen, el peso y la naturalidad de los personajes. La expresividad de los rostros hace que el espectador sienta piedad, creando una identificación afectiva que potencia el lado humano de los protagonistas. Pero si los cambios a nivel artístico se daban lejos de España, los políticos estaban más cerca. A finales del siglo XV, los reyes católicos, Isabel y Fernando, unen con su matrimonio los dos grandes reinos de la península ibérica. Este hito, junto con la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, va a determinar el inicio de la supremacía española en el orbe occidental. Con los reyes católicos termina una época, la Edad Media, y comienza la Edad Moderna. Siempre centro de interés en el museo, la Gioconda del Prado congrega la atención del espectador. Según se ha podido demostrar recientemente, la copia de la Gioconda de Madrid se hizo de forma simultánea al original. En la cima de su madurez, el Renacimiento italiano sigue creando iconos plásticos que van a quedar como legados de la historia del arte. Rafael, conocedor de la obra de Leonardo y Miguel Ángel, es uno de los grandes maestros de la época. Sus retratos no solo hablan de la jerarquía del personaje, sino que dejan traslucir al individuo que hay detrás. De procedencia alemana, Durero es un nombre propio de esta etapa. El Museo del Prado cuenta con una importante colección de su obra, gracias a que décadas más tarde, Felipe II se apasionó por su pintura.
Amigo de Erasmo de Rotterdam, Durero fue un artista total, un buscador de la belleza y las proporciones ideales. Un hombre del Renacimiento con preocupaciones artísticas, pero también científicas y humanistas. Aunque la exaltación del individuo también lleva a otros autores a reflexionar sobre el sentido de la vida y de la propia belleza. ¿Existe un canon absoluto? ¿Permanece o es efímera? Cuestiones existencialistas que parecían olvidadas en aquella próspera y lúdica Italia renacentista. Caronte atravesando la laguna Estigia es una obra maestra del más famoso pintor de paisajes de su época, el pintor flamenco Patineau. El barquero conduce a las almas que deben elegir entre la costa abrupta del paraíso o el lado amable del infierno. Entre los nuevos temas que en el Renacimiento los flamencos aportan a la pintura, destaca el paisaje. El escenario natural pasa a ser un personaje más en el cuadro, llevando al espectador hacia un estado de ánimo. Los fenómenos atmosféricos, la naturaleza viva, aparecen por primera vez como elementos dramáticos de la narración pictórica. En el siglo XVI, las nuevas técnicas, especialmente las relacionadas con la óptica, influyen en la situación del punto de vista y en cómo plasmar la naturaleza. El idealismo simbólico contrasta con la más cruda representación realista, suscitando en el espectador una mezcla de miedos e incertidumbres. Brueghel el Viejo, en su obra magna, El triunfo de la muerte, hace convivir a vivos y muertos en una visión apocalíptica del mundo. Brueghel bebió de las ideas de un adelantado de su tiempo, Jerónimo Bosch, el Bosco. El Bosco es, en términos actuales, un pintor moderno, un artista que combina el simbolismo gótico con imágenes del subconsciente. La extracción de la piedra de la locura es una sátira contra los que dicen estar en posesión de la verdad y pretenden extirpar la necedad a aquellos que han convencido con la palabrería. En el carro de heno plasma una aguda visión de la sociedad de clases, donde papas o emperadores, hasta la masa plebeya, buscan su ración de heno para satisfacer necesidades y placeres. Sin embargo, si unos la tienen a mano, otros necesitan pelear por las obras. El Jardín de las Delicias es, sin duda, una de las obras más fascinantes y misteriosas de la historia del arte. Entre el Génesis y el Infierno, la tabla central retrata una humanidad entregada a los placeres mundanos de la vida. Deseos lujuriosos y efímeros son protagonistas de un mundo ideal que, vigilado por la moral, parece condenado a su propia degradación. Tres etapas o actos a modo de la tragedia clásica. Tres estadios que nos invocan las teorías del psicoanálisis moderno y que serían fuente de inspiración para el surrealismo 400 años más tarde.
El sucesor de los reyes católicos en el trono de España fue su nieto Carlos de Austria. Carlos I de España y V de Alemania crea el mayor imperio conocido hasta entonces en Occidente y con él se inicia la lucha contra la Reforma Luterana que va a dividir Europa durante siglos. El emperador fue uno de los mayores admiradores de la escuela veneciana. Es por lo que ha llegado hasta nuestros días una de sus mayores colecciones, de las que el Museo del Prado es hoy su albacea. Pero si hay un pintor unido a la figura de Carlos V, ese es Tiziano. En Carlos V a caballo, retrata al rey tras la victoria sobre los protestantes en la batalla de Mühlberg. Magnífica expresión iconográfica del rey de un imperio y símbolo de la defensa de la fe católica. Con esta obra se crea un modelo de retrato oficial y un axioma que va a perdurar hasta nuestros días. La necesidad del poder de visualizarse e inmortalizarse como tal ante el mundo. La mirada de Tiziano no se conforma con conseguir la más pura naturalidad del personaje. Quiere llegar más allá, mostrando otros elementos, como su condición social y, sobre todo, sus valores morales. Para ello se va a valer del elemento paisajístico, hasta entonces rechazado en este tipo de pinturas. Carlos V y su hijo y sucesor, Felipe II, apadrinaron su trabajo durante más de 40 años, tiempo en el que produjo otras obras de carácter moralizante en línea con las campañas y el espíritu de la Contrarreforma. En el genio veneciano podemos contemplar de forma excepcional la transformación de la pintura del siglo XVI y el compás que marcaron los profundos cambios de su época. A través de Tiziano, Carlos V y Felipe II se interesan por otros pintores venecianos, como Veronese o Tintoretto. Estos son, sin duda, los últimos grandes pintores del Renacimiento italiano. Si Durero abre la puerta a una nueva concepción y papel social del retrato al inmortalizar a la nueva burguesía emergente del Renacimiento, Tiziano lo dota de una relevancia regia desconocida hasta entonces. Ellos iniciaron un camino que otros genios elevaron, revisaron o transgredieron. La expresividad del personaje, el fondo y los objetos que ayudan a definir su perfil psicológico se integran en un todo que contribuye a transmitir una imagen de poder y un afán por pervivir en la memoria colectiva. A partir del siglo XVI, el retrato empieza a jugar un importante papel incluso en las relaciones entre estados. Miembros de la familia real, española y de otras monarquías o personajes destacados de la corte son retratados de forma natural y detallada.
Velázquez es el primero que se atreve a situar la mirada más imperial del mundo en el mismo punto de vista que el corriente de los mortales. O Goya, que no solo los coloca en el mismo plano, sino que nos enseña el alma profunda de los individuos que inmortaliza. El retrato con el paso del tiempo se abrirá a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su pertenencia a una clase social u otra. Una evolución en la mirada y también en el objeto de la misma, de las élites a personajes de menor rango, pero con la más alta dignidad. En la España del Imperio y la Guerra Religiosa, la actividad creativa empieza a ser frenética. El Greco está considerado como la gran figura de la pintura en la España de finales del siglo XVI. Sus obras definen ya la ruptura con la tradición italiana. En sus lienzos, el espacio se comprime. Los colores son inimitables y las figuras se alargan y retuercen en busca de complejas posturas que en ocasiones parecen estar flotando en el propio cuadro. Casi siempre dando forma a unos temas al gusto de su mejor cliente, una iglesia embarcada en una radical campaña de moralización. Lo que no impidió las críticas incluso de los más intransigentes contrarreformistas, que veían sus licencias formales alejadas de la función de incentivar en el espectador el deseo de rezar. El cretense fue otro de los más grandes retratistas, representando la figura del hombre refinado de la época. Sobre un fondo tenebroso, sin protagonismo, surge el ademán sereno del personaje. Retrato sobrio y austero, que únicamente completan los símbolos de fe e hidalguía. Oscuridad que define, luz que modela, imagen que exalta la vida y el color en un entorno de tinieblas. Con estos postulados se genera en España, Nápoles y Sicilia una corriente que se ha venido a llamar tenebrismo. Caravaggio es, con su manera peculiar, el primer pintor que definitivamente dobla la esquina del Renacimiento. Y con él, el español José Ribera, el Españoleto. Iluminación dramática, descripción sobria de lo natural, personas comunes utilizadas como modelos. Ribera consigue centrar toda nuestra atención sobre los protagonistas y traspasar el espacio que los separa del espectador, penetrándole con una sensación íntima de dolor, intranquilidad o ternura. Pero no todo el arte del momento va a estar en la línea marcada por el tenebrismo. Dos actitudes ante el mundo conviven y se enfrentan en el pensamiento europeo. Uno de los más claros exponentes de la otra orilla será Rubens. Con él llega la influencia barroca triunfante sobre el estilo de Caravaggio o Ribera.
Rubens trae el dinamismo y la luminosidad en la composición, un nuevo tratamiento del paisaje y, sobre todo, del cuerpo humano. La sensualidad de la figura humana se destaca hasta tal punto que llega a ser considerado un pintor erótico. El siglo XVII, el gran siglo de oro de la pintura española, se verá claramente marcado por estas divergentes miradas. El siglo de oro de la pintura española tuvo como epicentro la ciudad de Sevilla, la más rica y cosmopolita de Europa. Principal enclave de los negocios del imperio, por allí circulaban grandes riquezas y con ellas demanda de productos, modas y, como no, arte. Una época que coincide con los descendientes de Felipe II, los últimos Austria, que en términos políticos significa el culmen y el inicio de la decadencia del Imperio Español. De los talleres hispalenses van a aparecer los grandes personajes que firmarán este momento de esplendor de la pintura. Murillo fue el pintor sevillano más representativo y famoso de la segunda mitad del XVII. Formado en el naturalismo y el tenebrismo como sus predecesores, Murillo acabó siendo su contrapunto. De composiciones suaves y delicadas, lo convirtieron en el gran pintor de la Virgen y del Niño. Dentro de una obra variada y abundante, representó con un estilo propio a la Inmaculada Concepción, de la que pintó cerca de 20 versiones. Las más famosas se encuentran en el Museo del Prado. Zurbarán desarrolló casi toda su obra en los ambientes eclesiásticos. Seguidor del tenebrismo, su pintura quiere conmover al espectador con unos temas de fe y misticismo. Zurbarán busca la máxima expresividad con los mínimos recursos y la simpleza compositiva. Felipe IV tiene un papel propio en la historia del museo, como protector y mecenas de otro pintor sevillano, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Velázquez pasó sus primeros años en Sevilla, donde se embebió del intenso ambiente intelectual y artístico. Allí desarrolló una pintura influenciada por el tenebrismo y el espíritu religioso dominante, con una paleta de gamas cálidas y un dibujo muy definido y meticuloso. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey. Velázquez abandona la pintura religiosa y el estilo austero y rotundo evoluciona tras el contacto diario con la colección real de Tiziano y el encuentro con Rubens. Su fecunda relación con el flamenco va a provocar su primer viaje a Italia, donde absorberá el conocimiento y las tendencias que allí se están produciendo. La fragua de Vulcano
ya refleja el giro tomado por el artista. El espacio es real y los personajes míticos, esmeradamente reproducidos, adquieren rostro, anatomía y expresiones de la plebe. Con 32 años, Velázquez estaba en posesión de una técnica extraordinaria. De España salió un talentoso pintor. De Italia volvería un artista completo. En Madrid pinta la rendición de Breda, recordado también por Las Lanzas. Visión idealizada de la recuperación de aquella estratégica ciudad por las tropas de Felipe IV a los holandeses. Cada vez hay más luminosidad en su obra. Las figuras están vivas, incluso dirigen su mirada hacia nosotros. No representa la humillación del contrario, sino la hidalguía y la nobleza de los contrincantes. Una auténtica ruptura con el modelo imperante de cuadro de batallas. Una gran parte de su producción pictórica la tuvo que dedicar a retratar a la familia real, con la que mantuvo una relación muy cercana y en muchos aspectos alejada de la mera pintura. En sus retratos de corte consigue infundir vitalidad al rígido esquema convencional. A diferencia de Tiziano, Velázquez no necesita de grandes simbologías para ensalzar la magna figura, que se hace más real y cercana. Al único que plasmó con una pose dominante y soberbia fue al valido del rey, el conde duque de Olivares, tal vez porque sin corona llegó a manejar más poder que el propio monarca. En cualquier caso, el mecenazgo de los últimos Habsburgo españoles, lejos de coartar su creatividad, le permitió unas condiciones envidiables de independencia. Pintó cómo y cuánto quiso, sin incómodas exigencias propias de otros clientes del momento. Velázquez no solo evidencia la dignidad de los grandes personajes de la corte, el sevillano también inmortaliza a los llamados hombres de placer. Bufones, enanos o cortesanos crean un elenco pictórico de los que intenta extraer su verdadero espíritu. Aunque otras pinturas tienen más popularidad, el reconocimiento internacional de Velázquez vino a partir de esta obra. Pablo de Valladolid es el retrato de un actor donde no aparece ni suelo, ni paredes, ni fondo, únicamente la sombra de sus pies. Una auténtica lección de pintura que se adelantaba con mucho a su tiempo. Paulatinamente, Velázquez se aleja del dibujo. Hacia el final de su carrera, pintó la fábula de Aracne, más conocido como Las Hilanderas. En un perfecto dominio de la luz y del color, consigue manifestar el aire, el espacio que arropa las figuras, creando un efecto de captar el instante de una acción en movimiento. El dominio de Velázquez sobre los pinceles le permite definir lo que desea pintar con mínimas pinceladas y convertir una mancha en figura, según la distancia al espectador. Una destreza que ya consiguió en sus célebres Meninas. Las Meninas suponen la culminación de la obra de Velázquez, en un proceso de síntesis donde acabará primando la impresión visual. Velázquez ilumina desde distintos lugares para dirigir nuestra mirada incluso más allá de la propia escena,
el espectador se sitúa fuera del cuadro, en el mismo plano en que se encuentran los reyes, reflejados en un espejo. Pinta lo que no está en el cuadro. Velázquez muestra el poder que puede ejercer el artista sobre la visión de la realidad. Como decía el pintor Lucas Giordano, este cuadro es la teología de la pintura. A mediados del siglo XVII irrumpe la moda de un género hasta entonces secundario, el bodegón. Obras de pequeño tamaño con temáticas variadas, composiciones con objetos, escenas naturales y cotidianas que transmiten la imagen de una sociedad opulenta. Este género de pintura se desarrollará con nuevos temas, acordes a su tiempo y atentos al devenir de las modas. Cuadros de galerías, ambientes cortesanos, pintura de gabinete. En Holanda se crea un mercado del arte que rápidamente se desarrolla por toda Europa para abastecer de pinturas a la emergente burguesía. Sánchez Cotán lo adapta al gusto de los españoles. Frente al colorismo de Flandes, el sobrio castellano. Los temas de la pintura en general también eran distintos de los holandeses. La pintura de bodegón cuenta con notables ejemplos en el Museo del Prado, con obras de Meléndez, Zurbarán o Goya. Con Felipe V llega una nueva dinastía al trono de España. Al morir sin descendencia Carlos II, hijo de Felipe IV, se provoca una cruenta guerra civil con participación del resto de potencias europeas que ven una oportunidad para partir el ya castigado botín imperial. La Guerra de Sucesión Española y la llegada de los Borbón a la corona coincide con la pérdida definitiva de la influencia en Europa y con el auge del Imperio inglés, que cuestionaba la hegemonía hispana en ultramar. Nacido en Versalles, Felipe V es un rey ilustrado. Con él, la imagen de la realeza española pasa a manos de pintores franceses. Del gusto de una ostentosa aristocracia y de una altiva burguesía, llega a la pintura el lirismo, lo efímero, hedonista, sensual y caprichoso, el rococó. La llegada de obras clasicistas continúa con el reinado del rey ilustrado, Carlos III, y su hijo Carlos IV,
quien también mantiene una tradición de los monarcas españoles, el mecenazgo. En esta ocasión será el aragonés Francisco de Goya. Goya es el pintor que vive la transición entre el final del viejo régimen, la ilustración y las revoluciones burguesas que abren la puerta a una nueva época. En España ve desaparecer la Inquisición y las antiguas instituciones, mientras nace la primera Constitución española en 1812, la más liberal y transformadora del momento. Goya conoció la apertura del Museo del Prado, fundado por iniciativa de Fernando VII. Aquí llegó a tener 3 obras expuestas, todavía en vida. Goya pinta a la familia de Carlos IV siguiendo el antecedente de las Meninas. El ambiente es distendido. Sin embargo, la afilada mirada de Goya consigue sacar un perfil nada complaciente con los protagonistas. El cuadro, más que un recuerdo monárquico, se va a convertir en agudo retrato de un régimen en descomposición. Pintor prolífico, Goya está influenciado por Velázquez, del que estudia toda su obra, pero desarrolla un estilo propio, tanto técnicamente como en la elección de los contenidos. Goya pinta numerosos retratos. Con el paso del tiempo, cada vez más humanos, desposeyéndoles de cualquier atributo. En sus Majas se retrata de cuerpo entero a una misma hermosa mujer recostada plácidamente en un lecho y mirando directamente al observador. No se trata de un desnudo mitológico, sino de una mujer real, contemporánea a Goya. En un principio, los cartones que pinta Goya están concebidos como patrón previo a la elaboración de un tapiz de tela, pero el gusto y la técnica del aragonés elevó este trabajo a auténticas obras de arte. Goya no hace un dibujo convencional, huye del rococó y del neoclasicismo imperante, creando un estilo propio con el que retrata escenas del quehacer popular. Una primera aproximación a lo que sería la pintura, y más tarde la fotografía, de crónica. Sus cuadros más famosos, el 2 y el 3 de mayo, provocan el estremecimiento frente a la escena que acontece. Son composiciones basadas en el movimiento y la dirección de las figuras en lugar del estatismo neoclásico. Los personajes se mueven por una razón y no de forma mecánica. Las líneas de fuerza dan la sensación de prolongarse más allá del lienzo, superando los márgenes. Goya despierta la curiosidad del espectador
y le hace reflexionar sobre unos personajes representativos de un colectivo. Extraordinario cronista de su tiempo, Goya no es únicamente un pintor comprometido o un testigo de los hechos históricos de su época. Su pintura adquiere un mensaje universal, cuyo contenido pervive hoy en día. Al final de su vida, el subconsciente aparecerá en su obra, dejando las pinturas negras. Dura y punzante expresión de una sociedad que se ahoga y se frustra en la lucha por su propia existencia. Goya miraba y retrataba desde el fondo de su carne y desde lo profundo de su cerebro. Tal vez las pinturas negras sean el epílogo de un artista que, como nadie, mostró a través de la pintura la realidad profunda de la sociedad que le proporcionó fama y, a la vez, incertidumbre y pesar. Goya va a ser el pintor que mejor va a retratar sin sutilezas las entrañas de una sociedad que vive el sueño de la razón. El pintor de las Españas, de sus fantasmas y pesadillas, que expresó crudamente lo que décadas más tarde iba a vivir y a sentir Europa y el mundo. El camino trazado por Goya tendrá continuidad en las corrientes artísticas ya del siglo XX. La pintura española del XIX vuelve a estar dominada por el neoclasicismo. El romanticismo que prospera en el resto de Europa choca con el reinado absolutista de Fernando VII y la carencia de una burguesía que cambie los gustos por los temas. Por todo el continente se empiezan a constituir los primeros estados-nación. La pintura va a tener un papel destacado, narrando aquellos sucesos que ayudaban a enaltecer la historia y configurar la identidad colectiva de un país. Y junto a esta tendencia, la permanente búsqueda de la belleza. La pintura decimonónica será, en combinación con Goya, la antesala de otra gran revolución en el arte, la que van a generar las vanguardias en los albores del nuevo siglo.
aquí no acaba este viaje, sino que empieza de nuevo. Bien para continuar el recorrido por otras etapas del arte, bien para redescubrir nuevos caminos dentro del propio museo. De Durero a Fortuny, de El Bosco a Sorolla, pasando por Tiziano o El Greco, y como no, Goya y Velázquez. Una experiencia donde nos damos cuenta de que no se trata de ver, se trata de mirar, de dejarse envolver por la magia de un espacio en el que cada sala, cada rincón, podrían ser un altar del arte. Una catedral universal que no conoce fronteras. Este es el Museo Nacional del Prado. Más que una pinacoteca, un lugar de obligado peregrinaje para todas las personas apasionadas por la belleza. Porque aquí, arte se pinta en mayúsculas.